Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este su programa Por una Nueva Vida. Les recuerdo que esta es una coproducción entre Secretaría de Salud y Televisión de Tlaxcala. Bueno, el objetivo es obviamente llevar esta información en diferentes temas relacionados con la salud y la salud mental hacia todos ustedes. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante aprovechando la época que estamos viviendo. Cuando se cierran ciclos, se abren ciclos y bueno, empezarlo de la mejor forma. El tema del que vamos a hablar el día de hoy es proyecto de vida y año nuevo. Y con nosotros, para hablar de este tema, está el psicólogo Antonio Mantilla Camacho, quien es orientador y tutor del Instituto Morelos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y también saludo a la doctora María de Jesús del Carmen González Escalante. Ella es jefa de Oficina de Fortalecimiento de Programas Prioritarios de la Secretaría de Salud. Hola, doctora. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y bien, pues para comenzar, ¿nos pueden explicar qué es un proyecto de vida? Adelante, bueno, primero las damas. Claro. Bueno, un proyecto de vida es aquel que tiene un individuo para fijarse ciertas metas u objetivos que quiere cumplir en su vida. Es importante tener un proyecto de vida porque así tú vas planeando cómo quieres hacer las cosas en tu vida y qué quieres lograr y cómo lo vas a ir logrando. Por eso es importante, es un proyecto de vida en esencia lo que es. Okay. Sí, bueno, yo agregaría simplemente que hay distintas etapas en nuestras vidas, entonces ese proyecto de vida de alguna manera tendría que mantenerse, insisto, de alguna manera vigente. Uh-huh. Por un lado, y por otro, pues tiene que ver con distintas esferas, ¿no? Un proyecto de vida no se centra solamente en un proyecto específico, por ejemplo, académico o profesional, ¿no? Sino que tiene que ver con muchas cuestiones, yo diría con todas las esferas que tienen que ver con nuestra vida, como pues la salud, sí, lo académico, también lo profesional, también lo relacional, lo familiar, lo económico incluso, ¿no? Entonces, pues es esta planeación que uno tendría que ir haciendo de su propia vida para cumplir ciertas metas, pues esto, en distintas esferas de nuestra persona, ¿no? Ok, entonces, digamos, a través de, bueno, de este ejemplo que das de las esferas en las que nosotros nos desarrollamos, ¿serían varios proyectos de vida o uno integrador, por decirlo así, hablando de estas mismas etapas o procesos que vamos viviendo? Bueno, puedes hacer tu proyecto integrador, ¿no? Pero también lo puedes individualizar. Como dices tú, en ciertos momentos de tu vida, a lo mejor a un niño no le es ahorita imperativo tener o llegar a casarse, ¿no? Entonces, de llegar a tener una pareja, cosas así, que en ese momento no lo va a poder lograr. Bueno, no lo va a pensar en ese momento. A lo mejor para él lo más importante es ganar ese día el juego de frisbee, uh-huh, o de fútbol, o llegar al campeonato. Uh-huh. Entonces son cosas que es un proyecto que cómo lo va a ir logrando, ¿no? Pues entrenando, siendo constante en los juegos de preparación, cosas así que va a hacer. Entonces como vas creciendo, entonces yo creo que ya tu proyecto cuando eres un adulto es integral. Entonces ya al serlo integral, pues ya estás viendo lo económico, un niño, lo económico, pues realmente pues es tener un ahorro, ¿no? Y eso con lo que le dan los papás. Pero para un adulto, o sea, ya es una cosa que ya dices, bueno, yo quiero tener cierta casa, ciertas cosas, entonces ya es otro tipo de visión y entonces ya es más complementario, entonces ya es integral, ¿no? Claro. Porque de acuerdo a las etapas de la vida que vas cubriendo. Sí, no es lo mismo el proyecto de vida que tengo a los 18 años que a los 28, a los 38, claro, 48. Pareciera que es un tema, ¿no?, que se da precisamente en aulas, ¿no?, durante la secundaria, la prepa. Sin embargo, es importante inclusive para los adultos, porque si no se tiene un proyecto de vida sólido, sí, o estructurado, pues ¿a dónde se va a llegar?, ¿no? Entonces, no únicamente es un tema de adolescentes o de niños, sino para personas de todas las etapas. Es lo que estoy entendiendo que dice, ¿verdad? Sí, y a mí me parece que es muy importante entender como la parte holística de la persona. O sea, somos todo un organismo complejo. Sí. Y evidentemente a determinada edad, yo trabajo con muchachos de 17, 18 años que están eligiendo qué quieren hacer con su vida y se tienen que ver de manera global, ¿no? Completa, porque si no, claro, llegarán proyectos que en la propia persona se contrapongan de alguna forma, ¿no? Yo trabajo una cosa que le llamo meta de vida, previo al proyecto, ¿no? Que es como, a ver, ¿a qué le quisieras entregar tu vida, ¿no? Hay gente, y uno lo ve, que
Dice, bueno, es que en el arte encontró la realización. Y después puede haber una serie de proyectos y de pasos concretos, pero en el arte yo puedo encontrar una realización impresionante. O en el servicio a los demás. Hay gente que en los negocios, en fin, en la música, en la naturaleza, ¿no? Hoy en día. Entonces, creo que es muy importante tener como esta meta general, que no es sencillo. A los muchachos les cuesta muchísimo trabajo decir, claro. ¿Y como a qué le dedicaré toda mi vida, ¿no? Eso por un lado. Por otro, viene esta otra parte que hace falta determinada edad. No le puedes pedir a un niño que se empiece a plantear estas cosas, ¿no? Sí. Necesitamos tener cierta conciencia. Y por último, esto, entendernos que somos generales, que somos un organismo completo, ¿no? No, mi carrera, con mi relación de pareja, con mis relaciones, con el manejo de mi libertad, todo tiene que haber en un mismo proyecto, ¿no? Claro que puede haber cositas alternas que puedo ir haciendo, pero entendámonos como una persona completa. Me parece que eso es importante. Sí. Y cubrir todas las áreas, porque si no, alguna área, a lo mejor la área, no sé, de las relaciones interpersonales, pues se puede ver fracturada, ¿no? A lo mejor por darle prioridad a lo económico, a lo académico, ¿sí? Y dejar de lado las relaciones de pareja, relaciones con la familia, etcétera. Por eso tendría que ir a la par, ¿no? Sí, claro. Tiene que ir a la par porque imagínate que, por ejemplo, yo que trato con muchos chicos que van a ser médicos, entonces su tiempo de ellos como médicos, pues dejan de ver a los papás un rato, de ver a los novios un rato, o sea, realmente dedican su vida a estudiar. Bueno, el que va a dedicar su vida a estudiar, porque hay de todo en esta viña del Señor, ¿verdad? Pero sí, realmente, o sea, tienen que ver que, bueno, la medicina, en cierto momento de su vida, sus relaciones interpersonales, pues se van a modificar, ¿no? Entonces, son cosas que, ¿para qué hacer todo esto y verte de esa manera? Pues para que el día de mañana, pues no te cause una frustración, ¿no? Bueno, sí, yo quería ser médico, pero a lo mejor yo quería tener un novio y porque yo ya no tengo tiempo para él, probablemente él pues termine conmigo, ¿no? Entonces claro. Son situaciones como estas que también pueden darse, ¿no? Y por eso es importante que sí, la persona se analice que, bueno, ¿qué quiero de todo y cómo lo voy a poder lograr? En este momento de mi vida, pues a lo mejor no voy a poder tener unas relaciones interpersonales a lo mejor como yo las quisiera, pero voy a lograr sacar, por ejemplo, mi carrera de médico, ¿no? Entonces, esto me va a ayudar para que el día de mañana yo pueda tener a lo mejor una estabilidad económica, para que pueda yo tener otras cosas. Entonces, es como hay que enseñarle también al individuo que mire su proyecto de vida de esta manera, para que pues no tenga el día de mañana ¿y ahora cómo le hago, no? ¿Y por qué no se puede esto, no se puede el otro? Y entonces a mí me causé también un conflicto. Por supuesto, entonces tiene que ser integral y cubriendo en la manera de lo posible todas y cada una de las áreas. Sí, además, yo creo que hay momentos. Algo que es importante en los proyectos, especialmente en el proyecto de vida, es que es a largo plazo. Tenemos que entenderlo así, ¿no? Que hoy es muy difícil porque queremos lo inmediato, ¿no? Sí, y hoy está de moda lo desechable, en fin. En esta época en la que vivimos es difícil que los muchachos se visualicen a muchos años. En este momento, de repente, hay que sacrificar ciertas cosas por algo que vale más la pena, ¿no? No hay de otra. Eso, digamos, teóricamente suena muy sencillo, pero a la hora de vivirlo cuesta muchísimo trabajo, ¿no? No estamos muy dispuestos en esta época a sacrificar. Y vaya, por eso pienso que esta visión a futuro, pues no es para dentro de 3 meses, ¿no? Muchas veces tenemos que vernos a 5, 10, 15 años. Pero es muy importante, o sea, finalmente creo que también es como una base incluso hasta de la propia salud mental, ¿no? Nos mantiene vivos, nos mantiene con esta pulsión de vida. Entonces, bueno, no saldrá todo tal cual lo pensamos, esto es obvio. También habrá que tener ciertos elementos para hacer un proyecto. Ser flexible. De vida. ¿No? Sí. No tan rígido porque también nos podemos llegar a frustrar. Claro. Por ejemplo, porque lo decían hace un momento, entre niños y adolescentes, ¿no? A lo mejor lo que más le importa no es verse en una universidad o tener una carrera. Sin embargo, es importante tenerlo a la vista, pero digamos que en el horizonte, ¿no? Lo que voy a llegar. Y mientras tanto, mientras puedo llegar, porque, por ejemplo, en la etapa en la que se está viviendo, por ejemplo, la secundaria, no es algo inmediato, algo que va a suceder. Por ejemplo, pueden haber metas a corto, mediano, largo plazo, claro. y van integrando el proyecto de vida. Digamos que serían los pasos para llegar acá, ¿no? Te quiero una solvencia económica, pues, estable, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, primero, aplicarte en tus materias, porque vas mal en español, ¿no? En la secundaria, a lo mejor, y sacar ese 10. ¿Para qué? Para que con ello, en el momento que alcances esa línea de vida, pues, puedas tener lo que quieres.
Sí, bueno, no sé, ¿quieres aportar algo? No, no, adelante. No se peleen. No, creo que sí, tienes toda la razón, ¿no? Es muy importante eso, de que va a haber, pues, momentos, como decíamos, momentos, que esto va a hacer que, pues, se llegue a completar todo, ¿no? Y como dices tú, todo es a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, porque no vamos a decir, bueno, yo quiero ser piloto aviador y lo voy a lograr mañana, ¿no? Entonces, a corto plazo, ¿cómo lo voy a hacer? Como tú decías, dándole pautas, ¿no? Desde ahorita, por ejemplo, a nuestros hijos, bueno, ¿qué quieres ser el día de mañana? Bueno, quiero ser ingeniero. Bueno, ¿cómo lo vas a lograr? Pues primero, saca bien tu secundaria, saca bien tu prepa, ¿dónde quieres ir a estudiar? Pues para eso necesitas esto, ¿no? Entonces, creo que es importante irse trazando metas pequeñas para pues lograr el objetivo, ¿no? A lo que vamos, ¿no? A lo que yo quiero ser el día de mañana y a completar pues mi proyecto de vida. Claro, dice que poco a poco se llega lejos. Claro. Sí, y yo creo que hace falta como tener mucha conciencia, porque es diferente tener sueños. Sí, claro. Que los niños, por ejemplo, es muy común todavía durante la primaria, a lo mejor los primeros 2 años de secundaria, que sueñan con muchas cosas, ¿no? Quieren ser astronautas o futbolistas, que hoy están muy de moda, ¿no? Pero cuando llega la edad de veras y empiezan a darse cuenta que el tiempo se empieza a cortar, pues claro, entonces ya no son sueños ahí, guajiros, ¿no? Sí. Son cosas bien concretas. Y creo que esta es una pregunta importante que se tiene que trabajar con ellos. O sea, ¿qué estás haciendo hoy para lograr eso que quieres? Porque es muy fácil decir, yo quiero ser esto y el otro y a tal lugar y bla, bla, bla. Claro. ¿Qué haces hoy? ¿No? Y esto también cuesta mucho trabajo. Porque, claro, ellos están disfrutando de su adolescencia o de su juventud. Y proyectarse hacia el futuro y hacer cosas concretas, yo quiero estar allá arriba, en esa cima. Muy bien, ya empezaste a caminar. O sea, ¿qué haces? ¿Qué actividades? ¿Qué materiales? ¿Qué requerimientos tienes para poder llegar allá? Entonces, claro, muchas veces se dan cuenta que no están haciendo nada para llegar a donde dicen que quieren llegar, ¿no? Claro, sí. Entonces, no es lo mismo sueños ahí, pues que son muy lindos, fantasías, a metas bien concretas como lo estaban planteando, ¿no? Sí, cierto. No es lo mismo el tener metas que tener sueños. Los sueños es algo a lo mejor imposible, algo lindo y maravilloso, pero que no en todas las ocasiones va a ser real, ¿no? O va a ser alcanzable. ¿Por qué? Porque también existen ciertas limitaciones, por ejemplo, en cuestiones económicas, ¿no? A lo mejor un cierto estudiante quiere estudiar en cierta universidad en el norte del país y a lo mejor no hay solvencia económica, claro. ¿No? Claro. Entonces, a lo mejor si piensas en lo imposible, pues se puede hacer lo posible. A lo mejor no voy a estudiar en esa universidad, pero sí en otra más cercana, ¿no? Tener como esas alternativas, porque si no, a lo mejor es como un capricho, se puede volver un capricho y tampoco va a ser alcanzable. Sí, claro. Sí, es muy importante eso de que también, pues como dices tú, una cosa son los sueños, ¿no? O sea, ¿qué sueño yo? Tampoco no es decir que no puedas soñar alto, ¿no? Porque hay veces que, pues, si tú te esmeras y tienes unas correctas calificaciones, pues puedes obtener una beca y estudiar en la escuela que tú quieras, ¿no? Entonces, sí hay las posibilidades para que tú puedas lograr lo que quieras. Pero ciertamente no hay que desfasarse de lo que puede ser y de lo que yo estoy ilusionado pensando que pueda yo lograr hacerlo y que, pues, no es factible, ¿no? También eso tiene que ver mucho de lo que uno realmente va a poder lograr, que va a ser factible. ¿Qué va a ser factible para mí? Por ejemplo, el que quiere ser astronauta, como dices, pues es un sueño. Y los niños, pues a esa edad sueñan mucho, vale soñar, ¿no? ¿No? Y hay quien desde niño te dice, es que yo voy a ser médico. Y a los 3 años te dice, voy a ser médico, y él va a ser médico. Y sí, lo logra, ¿no? Porque hay cosas así que... Yo creo que también tiene que ver mucho el individuo y en el medio en el que se desenvuelva, porque el entorno te va a ayudar para que tú también puedas tener y lograr pues tu proyecto de vida, porque no nada más eres tú como individuo, porque el entorno, vives en un lugar, o sea, todo te va a influenciar para que tú puedas llegar ahí. Por eso también son importantes en el momento en el que tú vivas, los valores que tú tienes, todas esas cosas que te van a ayudar para que tú puedas realmente lograr cumplir esto, ¿no? Claro, acabas de decir algo muy importante, doctora, los valores, ¿no? Prácticamente todos nos regimos y hacemos cosas a través de los valores. ¿Qué tan importantes son estos para que el proyecto de vida sea sólido, sea alcanzable? No, bueno, yo creo que es pilar fundamental, ¿no? Yo hace rato quería compartir que, por supuesto que hay que soñar, ¿no? Sí. Yo no estoy peleado con que soñemos, al contrario, pero luego hay que cristalizarlos. Ajá. Habrá muchas cosas de esas que soñamos que las fuimos arrimando para entonces consolidar nuestro proyecto de vida. Sí. ¿Y en qué basamos nuestro proyecto de vida? Si no en los valores personales que tenemos. Sí.
O sea, en definitiva, esto que la gente hace todos los días está directamente colocado en sus valores, en aquello que desde chiquito se fue, pues le fue formando, ¿no? Y se fue haciendo como persona. De gente con unos tremendos valores altruistas, pues salen grandes médicos, por ejemplo, ¿no? De gente que siempre respetó a la naturaleza porque se lo enseñaron desde pequeño, pues lo mismo. Claro. Lo mismo pasa con el arte, ¿no? Gente que tuvo contacto con estas cosas, pues al final dedica su vida a ello. Entonces, por supuesto que los valores están ahí, ¿no? Y otra vez, pareciera que ahí están y nadie los toma en cuenta y teóricamente es muy sencillo. Pero hacer conciencia de nuestros valores es fundamental. Si no hacemos esa conciencia, al final no sabemos. Y es muy común, digo, es muy fácil ver nuestra sociedad para ver cómo están hechos bolas los valores. Sí. Estamos confundidos, hay una crisis. No es que no haya valores, pero hay una crisis de esta conciencia de nuestros valores, ¿no? Tenemos que resignificarlos, en fin. Lo que quiero, en definitiva, es decir que si hay algo directamente relacionado con nuestros valores personales, es el proyecto de vida, definitivamente. Sí. Sí, es fundamental. Dicen muchas personas que los valores ya se perdieron. ¿Estás de acuerdo? Como decía aquí el psicólogo Toño, creo que estamos confundidos, no es que se hayan perdido, sino que el mismo entorno en el que vivimos actualmente está haciendo que esos valores pues no estén ya, como que no tengan cimientos fuertes. O sea, sí lo hay, pero no están los cimientos fuertes, porque la dinámica familiar ha cambiado mucho. O sea, antes, como quiera que sea, nos veía el papá y la mamá. El papá se iba a trabajar, pero la mamá pues estaba con nosotros y entonces era como una guía, ¿no? Ahora el padre y la madre trabaja, el ritmo de vida de los chicos ha cambiado. Entonces, todas esas cosas nos influyen para que pues también perdamos un poco el piso y saber que, bueno, que realmente es un valor, ¿no? Que un valor para mí, ¿qué es? Entonces, eso es lo que, como dice Trump, pues nos está perdiendo un poco, ¿no? No es que no estén, sino que están, pero no los tenemos bien definidos, que es un valor, ¿no? Y eso pues también tiene mucho que ver con nosotros como individuos y como padres o como hermanos o como profesores. Todo eso tiene que ver mucho para que pues podamos hacer que pues recuperemos y ya veamos realmente los valores como son, ¿no? No nada más así como, ah, creo que este es un valor, ¿no? Pero no lo tengo bien cimentado, bien como correcto, o sea, no sé qué es realmente un valor, ¿no? Y es por eso creo que la sociedad también está así, ¿no? Y sí es fundamental, porque si no, los proyectos de vida pues son de acuerdo a tus valores, es como vas haciendo tu proyecto de vida, de acuerdo a cómo vas tú viendo lo que tú quieres, lo que tú crees que es correcto para ti, lo vas a ir haciendo, ¿no? Okay. Bien, pues es bastante interesante todo esto que estamos platicando, que nuestros especialistas de hoy están compartiendo con nosotros. Vamos a ir a ver una cápsula que preparamos para ustedes y regresamos para seguir platicando acerca del proyecto de vida. Thank you.
pues aquí lo tuvimos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a seguir hablando acerca del proyecto de vida y, bueno, una pregunta que a lo mejor, para que quede claro hacia las personas. ¿Es lo mismo un objetivo, una meta y un sueño o solo se parece? Bueno, pues no es lo mismo. ¿No es lo mismo? Claro que no es lo mismo. ¿Se parece? Sí, claro que se parece, ¿no? Un sueño, pues, es algo que yo estoy idealizando y que, pues, a lo mejor no llega a ser, ¿no? Pero, bueno, yo lo tengo pensado, por ejemplo, conocer, no sé, las chicas a cierta edad dicen, bueno, yo quiero conocer, no sé, a Ricky Martin, ¿no? Entonces, tengo el sueño de conocer a Ricky Martin. Pero es algo que, pues, igual y no se concreta, no se logra, pero, pues, yo tuve ese sueño, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, una meta, bueno, es una meta, es algo que, pues, tú te vas, como no marcando, sino que te vas haciendo para llegar al logro de un objetivo. Entonces, un objetivo va a estar lleno de metas que ya estás cumpliendo para que te llegue a lograr a él. Por ejemplo, yo quiero exentar las materias. Bueno, mi meta este mes va a ser sacar 10 o 9 en este mes en la materia, ¿no? Y el mes que sigue igualmente, ¿no? Y así para lograr cumplir mi objetivo, exentar la materia. Entonces, son metas que son cosas pequeñas que yo voy a ir haciendo para que me llegue yo al final al logro de un objetivo. Entonces, sí es cosa diferente, ¿no? Un sueño, bueno, yo puedo soñar muchas cosas, ¿no? Pero vaya, es algo que no se puede llegar a concretar y no, pues no sucede nada. Pero hay sueños que sí, yo lo sueño bien, lo pongo bien, entonces junto mis metas hasta que llegue yo a cumplir mi sueño, que sería mi objetivo. Ok, muy bien. Clarísimo. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo insisto en que soñemos. A mí hay una frase, claro, que me gusta mucho de Luis Eduardo Aute, que dice, el que no tenga sueños, que esté listo para tener dueños, ¿no? Y bueno, en definitiva, claro que tenemos que soñar, no solamente con cosas personales, sino con cosas sociales que podemos ir haciendo, que las podemos incluso integrar a nuestro proyecto de vida, ¿no? Claro. Por eso decía yo, hay que cristalizarlos y convertirlos entonces en objetivos claros, que para llegar a ellos pues hace falta cumplir con ciertas metas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Marichuy en que los objetivos es, digamos, lo último, ¿no? Llegará después, el logro, exacto, llegará después del cumplimiento de determinadas metas, ¿no? Es como, después de ciertos módulos, llegará la conclusión de, no sé, de la carrera, de la maestría, en fin, ¿no? De alguna manera. Perfecto, entonces todos tienen que estar bien planteados para poder integrarlos y al final de cuentas pues llegar a estos objetivos. Sí, ahí es donde está la diferencia con los sueños, porque los sueños pueden quedar ahí totalmente abiertos en el fantaseo, donde no los inventamos, donde no les ponemos fecha, hora, lugar, ¿no? Estas cosas concretas que tenemos que hacer para lograrlos. El sueño, si no hacemos eso, queda totalmente como sueño. Hay personas que a lo mejor, bueno, voy a ocupar una palabra, se desgastan persiguiendo esos sueños. Por ejemplo, la persona que se quiere ganar la lotería, ¿no? Y que desde los 18 años empieza a comprar boletos o le rasca aquí, le rasca de los boletitos, ¿no? Y empieza como una obsesión, ¿no? ¿Por qué? Porque se quiere ganar la lotería y no hay forma de que le digamos lo contrario, contradecirlo, porque él está seguro de que si sigue, lo va a conseguir. ¿Qué pasa con ese sueño? Bueno, porque tú estás a favor de los soñadores. Sí, bueno, estoy a favor de los soñadores, por supuesto, pero también del juicio de realidad, ¿no? O sea, esto es muy importante. O sea, que no se nos olvide que son sueños. O sea, que a la persona no se le olvide que siguen siendo sueños. Y que si los quiere convertir en realidades, pues tiene que, como lo decías tú, cimentarlos, ¿no? Y ponerlo en objetivos bien claros, a los cuales tendrá que trabajarle durísimo para llegar. Esto que planteabas tú, es muy común que nos desgastemos más por lo que no podemos hacer que por lo que sí podemos hacer. Yo se los digo mucho, de repente estás gastando toda tu energía en aquello que no vas a poder lograr, ¿no? ¿Por qué no te ocupas y le das todo este esfuerzo a aquello que sí que puedes concretar, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy a favor de los sueños en este sentido, ¿no? De que haya siempre ideales, que hoy también creo que hay una crisis con los ideales. Sí. Al no haber ideales, entonces, claro, pues, ¿por dónde planteo mi proyecto de vida? Pero después los tengo que asentar, ¿no? Los tengo que bajar a la realidad. Sí, claro. Ah, por ejemplo, hay igual chavos que se desgastan, ¿no? Hacen un examen para entrar, no sé, a medicina, pero en la UNAM, ¿no? Y hacen un examen y a 2, 3 puntos. El siguiente año, 2, 3 puntos y tampoco. Y así al cuarto año, ¿qué sucede ahí también? Es algo, bueno, que lo vemos algo positivo, no es algo como, es más real, pues, no es como ganarte la lotería. Sin embargo, a lo mejor ahí las capacidades propias de ese individuo, bueno, pues no le alcanzan
para poder ingresar a esa casa de estudios. ¿Hay qué hacer? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que aquí es importante también que el individuo, o sea, yo persigo un sueño y quiero a lo mejor, como tú dices, entrar a la UNAM y son 3 veces y yo no lo logro. Igual si sigue insistiendo, igual y lo logra, pero su vida va a estar pasando y está perdiendo tiempo importante, ¿no? También hay que ser ciertos de que hay veces que es mejor replantearte en dónde lo quieres hacer para que esto pues pueda ser pues factible, ¿no? Porque si vas a estar insistiendo a lo mejor tantos años perdidos ahí de tu vida, que a lo mejor para el individuo, porque hay que ver que esto es como individuo, todos somos totalmente diferentes. Y a través de sus valores, claro, ¿no? Vivir como está viviendo. A lo mejor para él no es, no es pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, para él eso es importante y quiere estar en la UNAM y para él no es una pérdida de tiempo. A lo mejor los otros individuos como nosotros decimos, está perdiendo su vida en intentarlo. Pero es algo que él quiere lograrlo y si va a estar insistiendo, a lo mejor enseñarle a hacer que puede ser productivo en otras cosas o a lo mejor ponerse a estudiar desde antes de que llegue a la escuela, cosas así en lo que puede ocupar su tiempo y a lo mejor para que pues no lo veamos que pues no es productivo, ¿no? Pero tiene que ver con el individuo. Porque hay quien lo intenta 2 veces y, por ejemplo, se va y hace examen en la universidad en Puebla o llega aquí a la Universidad Autónoma de Tlaxcala y hace el examen, ¿no? Y hay veces que en ninguna lo pasa. Entonces, eso sí es una frustración para el individuo porque lo que él quería era ser médico y muchas veces tenemos que ponernos a pensar que, como te digo, formamos parte de un entorno y siempre va a haber algo que determine o no que se puedan dar las cosas. Entonces, si él realmente no logra entrar a medicina, pues probablemente entrar a estudiar otra carrera y a lo mejor eso sería bueno que alguien lo oriente para que no le cause una frustración, ¿no? Pero vaya, digo, es cuestión de individuo, ¿no? Si él quiere seguir insistiendo, y también seguir insistiendo. En este convencimiento de que a lo mejor no es posible, ¿pasa por etapas de duelo por un proyecto no alcanzado? Yo creo que el proyecto estará, y eso hay que tenerlo bien claro, lleno de frustraciones. Sí, claro. O sea, no todo lo que nos planteamos se va a llevar a cabo. Yo quería recuperar un par de aspectos en esto del proyecto de vida. El primero es el autoconocimiento. O sea, ¿hasta dónde yo sé que puedo tener ciertos alcances? Dentro de esto de los valores, pues evidentemente, ¿cuáles son mis valores personales? Y después, ¿cómo está mi capacidad? ¿Qué talentos, qué intereses profesionales tengo? Porque efectivamente, tampoco se trata de que la persona se la pase dándose contra la misma pared el resto de su vida, o los siguientes 5 años, ¿no? Aunque no sea el resto de su vida. Entonces, el autoconocimiento es algo importantísimo. Desafortunadamente, hoy tenemos tanta estimulación externa que poco miramos hacia adentro. Entonces me parece que ese es un punto fundamental, el autoconocimiento. Y el otro son los plazos, los tiempos, ¿no? Yo creo que por eso es importante también irnos planteando determinados plazos. Porque en 5 años, y siempre me la pasé intentando entrar a determinada carrera, pues ya se me fue la carrera, ¿no? Entonces hay que tener claro esto. Y después entender que sí habrá muchas frustraciones que irán reformando mi proyecto de vida, ¿no? El proyecto de vida no es estático, al contrario, es dinámico, ¿no? Y habrá muchos errores y muchas malas decisiones que se tomarán. No tengamos miedo, eso es un hecho, ¿no? Eso va a pasar. El problema es cómo lo replanteo. Esa es la parte interesante. No, que ching, ya no se dio lo que yo pensaba. Bueno, habrá que replantearse, ¿no? Claro. O nos, en este momento, o nos renovamos o nos renovamos. Sí. Hay de otra, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, el objetivo de este joven que me inventé, ¿no? Es ser médico, ¿no? Retomando tus ejemplos. Ser médico, ¿no? ¿Qué quieres, ser médico o médico de la UNAM? No, pues médico. ¿Y por qué no intentas, por ejemplo, en Puebla, en Tlaxcala, en otro lado? Y al final de estos años, ¿no? Pues vas a poder llegar a lo mejor a ser médico sin la necesidad de a lo mejor tener el título, ¿no? Pues es de mucho prestigio, pero sin embargo, también el que tú estudies en cierta universidad no quiere decir que vas a ser un médico exitoso, ¿no? Sí, claro. Sería ser como ustedes como orientadores o como personas que están con jóvenes, pues darle esa baraja, ¿no? Que a lo mejor los jóvenes, los chavos no ven, aunque lo tengan enfrente, ¿no? Siempre es importante pues que alguien más les dé esta orientación. E incluso habrá personas que ni siquiera logren estudiar medicina después de habérselo planteado varias veces. Sí. Y su vida no pierde sentido, por supuesto. Claro que no. ¿No? O sea, ahí es donde viene justo este replanteamiento. Yo trabajo con un chico que está estudiando nutrición y él, su sueño era ser médico.
Claro, trabajando un poco con él, uno va descubriendo qué está detrás. Por supuesto que hay un interés por las ciencias biológicas, hay un interés por el ser humano, hay un espíritu de servicio que simplemente pues lo recanalizamos, ¿no? Intentó sí. 3 veces entrar a medicina, las 3 veces no ha tenido la oportunidad de hacerlo. Bueno, esto no le impide trabajar por la salud, no le impide trabajar con las personas, no le impide que su espíritu de servicio esté ahí en su vida. Bueno, simplemente lo reacomodamos, ¿no? El proyecto de vida, la carrera, mejor dicho, es un camino, es la vía, no es la meta, sí. Que generalmente es lo que sucede, ¿no? Le ponemos toda la carga a la carrera. La carrera es muy importante, pero ¿me va a ayudar para qué? Esa es la pregunta que habría que hacerse, ¿no? O sea, ¿para qué realmente quieres estudiar esto? Y entonces vamos a encontrar que puede uno encontrar otras vías, ¿no? Habrá otros caminos. Sí, claro, porque es importante. Muchas veces, mira, tienes alumnos de medicina que realmente, dices, se dan cuenta cuando ya entraron a la carrera. Que no es lo suyo. No, es que no es lo mío, doctora. Quiero ser, no sé, estudiar relaciones internacionales. Y dices, bueno, y muchas veces te puedes preguntar, ¿no? Oye, pobre que... Tiene 5 años intentándolo en la UNAM y este hombre que ya llegó y que ya no quiere, ¿no? Entonces, vaya, son cosas de que el camino te va llevando también a replantearte y como decía Toño, ¿no? O sea, realmente la vía no es el fin. O sea, ¿qué quiero yo de mi vida? Es un proyecto de vida, no nada más es decir, ay, voy a ser médico, ¿no? O sea, ¿qué quiero yo de mi vida el día de mañana? ¿Cómo voy a querer a lo mejor ser de viejito, ¿no? O sea, muchas cosas a lo mejor es, ay, yo quiero ser viejito y seguir con mi pareja toda la vida, ¿no? Muchas veces, pues, el destino no es así, ¿no? Los determinantes no son así y uno llega a fallecer antes que el otro y las cosas no son así, entonces te tienes que replantear tu vida, ¿no? Entonces esto que no es, como dice él, no es estático, es dinámico. Esto va a ir cambiando conforme a todo lo que tú te enfrentas de tu entorno, ¿no? Hay cosas que a lo mejor no tenías previstas y que suceden. Entonces, ahí, ¿cómo esto sucedió y cómo puedo yo volver a replantearme lo que yo quiero llegar a ser, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por supuesto. ¿Cuál sería la diferencia entre el planteamiento y el replanteamiento? Digamos que las bases son más o menos las mismas. El punto es que no las llevamos a cabo. En cuanto a la elección de carrera, por ejemplo, los datos hoy en día son terribles. Y recupero esto también porque tiene que ver con las demás esferas. Lo que pasa que es que a lo mejor son menos medibles, ¿no? La deserción en el país en el primer año de la carrera es del 48%. O sea, prácticamente... Casi la mitad. Terrible. 1 de 2 o 5 de 10, ¿no? Terrible. 50 de 100. Eso es en el primer año. Sí. A nivel nacional, en el estado de Puebla, que es en la ciudad de Puebla, que es la segunda ciudad con mayores oportunidades universitarias, está un poquito arriba, es como del 51%. Yo entiendo que aquí hay muchísimos factores, insisto, con la estimulación externa, ¿no? Pues de repente no sabían lo que era la carrera, hay una vida universitaria, digamos, afuera de las aulas muy interesante, claro. Y todo esto nos lleva a tomar malas decisiones. Sí. Si eso es en la parte académica, que por cierto es a lo que más le metemos los orientadores, ¿no? A que elijan bien la carrera, pues ¿qué te digo en el ámbito social, en el ámbito familiar, en el ámbito de la pareja? O sea, las decisiones no están bien tomadas. ¿Cuál es la diferencia? Nada. O sea, habrá que volverse a sentar y volverlo a pensar. Muchas veces tiene que ver con la madurez. Pero digamos, el proceso es más o menos el mismo. La conciencia y la madurez de la persona y a veces los topes en el camino, pues nos hacen tener una perspectiva diferente y entonces ya elegir mejor, ser más cuidadosos, ¿no? O sea, elegir un proyecto de vida o armarnos un proyecto de vida no es lo mismo que elegir de qué sabor quiero el agua, ¿no? Sí. O sea, es mucho más complejo. Sí, por supuesto. Sí, es muy complejo. En el caso de, bueno, es muy fácil que estando en el camino, pues nos distraigamos, como dice Toño, ¿no? Con algo alternativo, ¿no? Sí, estoy en la carrera, pero bueno, también sé que el jueves y el viernes social no es algo que no quiero descuidar, ¿no? Porque es más, no quiero que no puedo. Por ejemplo, ¿habría que hacerlo tangible? Es decir, bajarlo a un papel, porque al fin de cuentas son ideas, ¿no? Sueños, metas, objetivos, pero ¿a dónde los veo? ¿No? Es importante, por ejemplo, aterrizarlo en un formato, en un libro, en algo que yo pueda ver y voltear a ver a los 8 días de que lo hice y decir, ah, bueno, creo que ahí lo voy, al año, al mes, no sé, en cierto tiempo para ir viendo, retomarlo
si ya lo estoy perdiendo o ver en qué he fallado y en qué sigo cumpliendo? Bueno, yo creo que esto es cuestión de cada individuo, ¿no? Porque hay a quien sí le va a servir en un papel y que lo pueda ir viendo y decir, bueno, yo me planteé esto, por ejemplo, yo con mis alumnos, cuando en primer año hacen su proyecto de vida de la carrera, ¿no? Entonces, ¿qué quiero yo el día de mañana? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a hacerlo? Entonces, hay a quien sí le funciona y lo puede pegar en su recámara y lo puede estar mirando, ¿no? Pero hay a quien no, siempre y sencillamente lo hace en su cabeza y esto va funcionando correctamente así y no pasa nada, ¿no? Entonces, vaya, eso ya va a corresponder de cada individuo, ¿no? La forma en que cada individuo, pues, para él sea importante a lo mejor visualizarlo, ¿sí? O a lo mejor tenerlo nada más aquí en su cabeza. Entonces, eso es, creo, de a mi muy particular punto de vista, creo que es individual. Decisión de cada. Sí, claro. Existen distintos formatos incluso. Yo creo que, a mí me parece que es formativo. O sea, que sí les viene bien a los muchachos hacerlo, ¿no? Porque, una vez más, hoy estamos muy desestructurados y se ven muchas cosas, ¿no? Se ven los valores, se ven la personalidad, se ven los problemas sociales, en fin. Entonces, tener cierta estructura creo que les permite. Y bueno, decía yo que hay como distintos formatos de plan de vida, de proyecto de vida, de meta de vida, en donde podemos, no sé, poner, por ejemplo, las distintas áreas, la parte académica, la laboral, la familiar, la social, la económica, etcétera, los plazos, los recursos, los materiales, ¿no? Hasta dónde, parcialmente, digamos una especie de rúbrica, ¿no? Sí. Una cosa por el estilo, donde a él le permite ir haciéndolo. Lo podemos hacer más amplio, ¿no? A lo mejor a 5 años, háblame de estos aspectos a 5 años, ¿cómo te miras? Y después, bueno, ¿y qué estás haciendo? Otra vez, ¿no? Creo que esto de llevarlos al futuro y luego ponerlos en su asiento es muy importante para decir, muy bien, entonces, ¿cuántos pasos has dado de esto? Porque si sigues en el mismo lugar que lo que me contaste hace 5 meses, no le hemos avanzado. Entonces, yo creo que sí es importante, permite por lo menos tener mayor estructura, especialmente con los jóvenes, ¿no? Yo entiendo que después, cuando somos mayores, que sigue el proyecto de vida, pues bueno, a veces no vamos escribiendo tal cual las cosas, ¿no? Pero sí es importante seguir teniendo estos proyectos, ¿no? Ok, entonces es más, bueno, es recomendable en edades más jóvenes, chavos, sí, de secundaria, prepa, universidad, a lo mejor sí bajarlo al papel, sí, claro, y tenerlo así como un recordatorio. Y obviamente a lo mejor en la vida adulta, pues ya a través de las necesidades, pues se van alcanzando esos, así es, esas metas, esos logros. Sí. Y es que además, perdón, escribirlo nos permite tener mucha más conciencia, ¿no? Si yo digo qué es lo que quiero hacer al aire, pues mucho más fácil se va a ir así, al aire, ¿no? En cambio, si yo lo pienso un poco, lo tengo que acomodar bien en mi cabeza, después lo puedo asentar en un papel e incluso después me releo, ¿no? Y a lo mejor lo modifico, pero ya lo leí, tachineo, ya me le agrego, digo, no, le exacto, o sea, no es un pacto con el diablo, tú lo podrás mover como quieras, ¿no? Sí. Pero que veas lo que tú dijiste, creo que esa parte es interesante, contrastarla contigo mismo. Y a lo mejor efectivamente en cierto plazo las cosas cambiaron, no pasa nada, va de nuevo, ¿no? Reármala. Sí, y es como también un compromiso, ¿no? Porque inclusive lo podemos firmar, ¿no? Y si, yo me comprometo a alcanzarlo a tal, claro, ¿no? Y si no, dice, bueno, pues ya no me comprometí a eso, le agrego un año, ¿no? Pero vamos a cambiarle, a replantearlo, ¿no? Hoy me dejó de gustar eso que quería. Sí, claro. Porque también se vale. Se vale, sí. Y es que vas creciendo y vas teniendo otras expectativas de vida y vas adquiriendo también, claro, valores, ¿eh? Sí. Entonces, a lo mejor para mí, un valor que tenía yo de adolescente o de niño, ahora de adulto, pues ya lo modifiqué, porque yo voy aprendiendo, esto es un aprendizaje constante, el individuo va creciendo todos los días, ¿no? Entonces va creciendo, lógicamente que hay valores fundamentales que eso sí no cambian nunca, ¿no? Sí. Entonces hay cosas a lo mejor que yo le voy a dar un valor y que a lo mejor para ese momento pues ya no tienen ese valor tan grande que yo le había dado, ¿no? Pero sí, como hay valores fundamentales, pues hay valores fundamentales, ¿no? Y esos no hay que perderlos, ¿no? Pero sí, vamos, con el tiempo, pues esto se puede ir modificando, ¿no? Y como dice, bueno, sí, hay la estructura de hacerlo y cómo hacerlo, sí es importante para un adolescente o para un joven de la secundaria, ¿no? Ya cuando eres adulto, bueno, más o menos te vas replanteando que cómo lo pudiste hacer o no. Y como dices tú, bueno, mejor es un compromiso conmigo mismo, ¿no? Que eso sería muy bueno enseñarles a los chicos. Que esto es un compromiso conmigo mismo y es para mí, no es para los demás, esto es mío. Sí. ¿Sí? Es como yo lo voy a poder llegar a realizar, es mi persona. Entonces, porque también nos estamos perdiendo como individuos, ¿no? O sea, hacemos cosas por los demás, pero es importante que esto es mío
y cómo voy a hacer yo el día de mañana y lo que yo quiero, ¿no? Sí, porque al fin de cuentas, pues las consecuencias, las ganancias, las pérdidas son nuestras. Exactamente, ¿no? Lo sí, único que es. Va a haber ahí de cierta forma recompensado, perjudicado, pues somos cada uno de nosotros. Claro que sí. Algo para concluir, un mensaje, se nos está terminando el tiempo del programa. ¿Algo, una recomendación, una conclusión que quisiera darle a nuestro público? Bueno, que primero que nada, pues muchas gracias por habernos invitado al programa. Es importante realmente transmitirles a los chicos que hacer un proyecto de vida te va a ayudar para que tengas pues más claro lo que puedas hacer y te va a también a dar la herramienta para ver cómo lo voy a lograr hacer. Entonces esto es importante, también fundamental para nosotros como, por ejemplo, profesores, ¿no? Padres, inculcárselo a nuestros hijos, bueno, ¿qué quieras el día de mañana y cómo lo vas a ir logrando, ¿no? O sea, esto es escalón por escalón, porque no es de, ay, quiero esto y lo voy a lograr, ¿no? No hay elevadores. No, es, y es una escalera, ¿no? Y está alta, ¿no? Tiene muchos escalones que hay que ir, pues, subiendo para poder llegar a tu objetivo y poder lograr cumplir por lo que es tu proyecto de vida, ¿no? Doctora, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Pues yo quisiera concluir, un poco el mensaje va en la misma línea, ¿no? El proyecto de vida es algo que enriquece nuestra vida, por supuesto, que vale la pena hacerlo, pero que yo invito sobre todo a los jóvenes a que tengan bien claro que implica mucho esfuerzo, que cuesta. Es decir, no nos rindamos a la primera. Porque claro, yo voy a ir a hacer examen a tal universidad, ya lo hice y listo, y después voy a tener una familia feliz y ya está. Esas cosas no se dan por decreto, ¿no? Por supuesto que hay que soñar con ello, recupero lo del principio, pero cuesta muchísimo trabajo, cuesta todos los días, desde tempranito hasta que nos acostamos el proyecto de vida. Entonces, no solamente es como cumplir aquellas cosas placenteras, habrá que sacrificar, entre comillas, ciertos placeres, por decirlo de alguna manera, por algo que vale mucho más la pena, ¿no? Habrá que saber bien qué es lo que quiero hacer, no solo qué se me antoja, sino qué quiero hacer, y eso implica mucho esfuerzo. Entonces, que no claudiquen, ¿no? Que sí nos lo replanteemos constantemente y que sepamos que costará mucho trabajo y que es duro, pero que vale la pena. Entonces, es un proyecto a largo plazo que implicará mucho esfuerzo. Claro, a veces para lograr algo que quiero, tengo que hacer cosas que no quiero tanto, que no me gustan. Sí, que no se me antojan tanto. Pero que vale la pena. Exacto. A largo plazo, ¿no? Exacto. Soño, gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, a todos ustedes lo mismo, agradecerles por su presencia y esperemos que ahora que iniciamos un año nuevo, bueno, pues nos planteemos nuevas metas, nuevos objetivos y sobre todo que hagamos todo lo posible para alcanzarlos. Que tengan muy buena noche.